Los que ya les corrió el programa, jóvenes, pueden, si gustan, pueden compartir su pantalla, por favor. Muy bien, Arturo Manuel. Excelente. Muy bien. Tenemos tres clases. La principal siempre debe de ir en public static void main porque está diciendo public estático. El main es una función principal, ¿sí? Que va a ser llamado de las demás clases, ¿sí? Entonces, aquí también estamos manejando no solamente atributos, método, estamos utilizando herencia, ¿sí? Muy bien, Arturo, felicidades. Adelante, por favor. Nos quedamos con Sergio, nos quedamos. Si buscas correr la principal, okay. Okay, a ver. Si gustas el no tiene nada donde dice módulo información Java, ¿verdad? Ejemplo, acá en donde están los paquetes. Ok, si gustas eliminarlo porque no te permite correrlo. Ok. Si gustas, igual, a ver, public static void main string arg, está bien, escuela, mostrar datos, está bien. Llave, cierra, abre una llave, cierra una llave. Ok. A ver, si gustas cerrarlo y volverlo a abrir, por favor. Y guarda más, solamente guarda cambios. ¿Me puedo mostrar el mío? Sí, por favor.
Entonces reinicia, Sergio. Ok. Aquí está. Tengo estudiante. ¿Cuál muestro primero? Ok, Fernando, vamos a hacer el siguiente. Vete en la clase principal, por favor. En la clase principal. Ok, en vez de anotar mi nombre, anota tu nombre, por favor. Vas a ver cómo se va a actualizar. Agrega tus datos, por favor. Tu edad, sigue tu edad. Después tu número de control o matrícula, se le puede llamar también, y después calificación. Muy bien. ¿Sí visualizaste el cambio? Sí, en la parte de abajo. Ok, muy bien. Si gustas, regresate a persona, por favor. Muy bien, privados. A estudiante, por favor. Ok, ahí en calificación, en la línea 21, si gustas, elimina el espacio en blanco que tienes para que se complete la alineación. Acá, acá, en el primero, donde tiene diagonal N. Ahí borra el espacio. No, no. El espacio donde N calificación, dicen. Ah, perfecto. Vuelve a correr el programa y fíjate que en la parte de abajo te dejaste espacio, sí, y se va a correr. Se movió, es correcto. Ah, muy bien, sí, ya se emparejó. Ahí está, ya está alineado. Ok, bien. Muy bien. Bueno, déjame lo quito para que otra persona. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Sergio. El mío también ya lo terminé, profe. Adelante. Es eso. Compila el programa, por favor. Ya. Muy bien, Néstor. Ok, chicos, ya terminaron el primer programa. Bueno, este ejercicio solamente ustedes están agregando lo que es un apellido, el primer apellido paterno. Necesito que este mismo programa ustedes modifiquen y le agreguen su apellido materno, por favor. Entonces, les va a imprimir su nombre, apellido paterno y apellido materno. ¿Bien? Por favor. Solamente lo van a hacer lo que es la edición, nada más, por favor, ¿sí? No crear otro programa, sino este mismo, edítenlo, por favor. ¿Quieren que creamos otra variable con apellido materno o ahí mismo lo agregamos nada más el apellido nuestro
apellido materno. Por ejemplo, en la clase persona, ustedes van a agregar uno que puede decir private string a punto paterno. Materno, perdón. ¿Sí? Y ya le van agregando a los demás, por favor. Van, terminan en persona, después se van a lo que es en persona nada más y mandan a imprimir, por favor. ¿Sí? Quien vaya terminando me va mostrando su resultado, por favor. Listo, maestro. ¿Me comparto pantalla? Quien ya terminó, jóvenes, tiene la opción de compartir su pantalla, por favor. Sí, por favor, ¿puedes volver a compilar, por favor?
Emanuel Falcón Roque. Ok, Emanuel. Muy bien. Excelente. Vamos a esperar a sus compañeros, por favor. Si gustas, dejar de compartir, por favor. Muchas gracias. Vamos a esperar a sus compañeros, por favor. No, profe, yo sigo atorado con lo con el anterior, no me sale. Adelante, por favor. Digo que yo sigo con lo con el anterior, todavía no lo, ya le estuve checando un, línea por línea y no, no sé si sea otro error del de este. Sí, adelante. Eclipse, o no sé qué sea, que se deba, o en qué estoy mal. Okay. A ver, si gustas, vamos a apoyarte, por favor. Ok, Sergio, aquí me está diciendo Mind Class. ¿Puedes agregarle en la principal, por favor? Muy mal, string. ¿Puedes ponerlo en separado, el string R, por favor? Pon espacios, por favor. ¿Algo más ahí? Sí, por favor. A ver. Ah, ok, ok. El project. Ya, ya, ya. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ajá. Dale, a ver. Vamos a ver si es tu compilador. Ok. Dale, crea un nuevo proyecto, por favor. Dale, file, nuevo. Arriba. New. Java Project. Ponle, por ejemplo, ¿está bien, clase? Ahí es donde le he puesto que no cree. ¿Debería ponerle que crear? No, no, que no crea. Ok. Esto es lo que no entiendo, profe. Aquí en la orilla que me sale la cruz. Ajá. No sé si de ahí está el problema, o sea, porque borré todo lo anterior que tenía, no sé. No, no tiene nada que ver. Sí, porque ya creaste la clase. Ok. A ver. Pero sí, las librerías sí las tienes también, como quiera. Sí, aquí está. Otro nuevo proyecto, por favor. A ver, permíteme. Permíteme, dale, ajá, nada más en Project, por favor, arriba. Okay. Agregale un nombre, por favor. Finish.
Ok. Ahí ya no me sale, sí, mal. De ahí, abre la carpeta, por favor. Ok. Vas a crear el paquete. No te permite crear el paquete, no. Entonces. Dale el nuevo, por favor, otra vez. Igual proyecto. No, necesitamos crear el paquete. Ok. A ver. Dale en otros hasta abajo. No, no, por favor. Ok. Elimina el de Sergio, por favor. Vas a crear nuevo proyecto. ¿Ahí igual en proyecto o en Java? No, en Java Project. A ver, permíteme. Aquí donde dice Java 14, dale un clic. En la última, por favor. Al nombre ponle ejemplo 1. Ejemplo nada más. Así está bien. No me da para finalizar. Le puse un. Ah, sí, es que ya lo tienes. Sí. No, no te lo puede crear. Debe ser por. No sé si tenga que ver mi versión de Windows o algo con este Eclipse que tengo, tal vez una versión más anterior o algo. ¿Te tenga que bajar? Sí, porque no te aceptan los proyectos. Ok. Vas a hacer lo siguiente, Sergio. En lo que es, en el disco local C hay una carpeta que se llama SRC, ahí donde están alojadas todos tus programas. Bueno. Esa carpeta lo vas a copiar y lo vas a pegar en ya sea en documentos o en escritorio, ¿sí? Vas a desinstalar lo que es el Eclipse, ¿sí? Y el Java. Y vas a borrar las carpetas en el disco local C. Lo vas a reiniciar y lo vas a volver a instalar. Si te sigue marcando así, es la versión entonces. Y si no te sigue marcando así, es que había un error al momento de compilar. Ok. Una vez lo voy a empezar a hacer a ver si lo alcanzo en la clase. Alguien más, por favor, que va a presentar su programa ya con el apellido materno, por favor. Yo, maestro. Adelante. Aquí está. Si puedes compilarlo, por favor. Muy bien. Excelente. Ya puedes guardar cambios si gustas. ¿Ya dejó de compartir? Sí, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien más me va a compartir su pantalla?
Ok, lo que los que están realizando ahorita, los que están trabajando en lo que es de forma físico, ¿sí? Ya después lo van a correr en Java, por favor. Sí, ahorita lo, por el momento lo están haciendo es en físico para después, ¿sí? Ustedes tipearlo en Java, por favor, y correrlo, ¿sí? Recuerden muy bien los puntos y comas, por favor. Las llaves, cuando saben, es cuando tienen que cerrar. Si abren cuatro, tienen que cerrar cuatro, por favor, ¿sí? Bueno, permíteme tantito, jóvenes. Les voy a pasar un link. Ah, no, se anotaron ustedes en el chat, por favor, anótense otra vez para ya la tercera sesión. Nombre completo y campus, por favor, en cada uno de ustedes. ¿A qué te refieres, Ángel? ¿El programa o las clases? Maestro, si olvidé ponerme en la sesión anterior mi nombre y para en el chat. Ok, no te preocupes. En este te voy a... Si no te anotaste, como quiera yo... No son muchos, sí me grabo los nombres. Ok, está bien. Ok, Ángel, aquí están realizando un pequeño programa de programación orientada a objetos. Crearon un proyecto, de ese proyecto crearon un paquete. Dentro del paquete están creando tres clases. Estamos viendo lo que en la clase pasada vimos lo que es un método, un atributo, ¿sí? Estamos viendo también lo que son clases. Entonces, dentro de las clases se manda a llamar los datos, ya sean privados, sean públicos. ¿Sí? Los que no alcanzaron todavía a llegar, ¿sí? Entonces, más tarde, o el día de hoy o el día de mañana, les voy a estar agregando las diapositivas, como yo se las mostré, ¿sí? En clase, para que ustedes reforcen más lo que es en la programación. Los que no alcanzaron, por ejemplo, su compañero, les voy a subir las diapositivas donde viene ya el código y las clases que ustedes van a realizar para que lo apliquen los que no alcanzaron a entrar. ¿Sí? Lo que estamos trabajando es en Java, ¿sí? Ya sea NetBeans, gCreator, Eclipse, etc. Ustedes lo pueden trabajar con Java. Ok, este fue el ejercicio que realizamos el día de hoy. Permíteme tantito. Profe, ¿puedo mostrar el mío? Sí, claro que sí, Fernando, adelante. Principal. Listo.
¿Puedes correrlo, por favor? Compilar. Fernando Huerta Herrera, 35. Ok. Muy bien, Fernando. Muy bien, gracias. Felicidades. Ok, chicos, vamos a continuar la siguiente semana con más ejemplos. Necesito que reforcen más, por favor. Los que les marca error, favor de reinstalar de nuevo lo que es la aplicación. En la siguiente clase ya vamos a entrar con, si Dios quiere, polimorfismo, ¿sí? Y vamos a entrar con otro ejemplo, algo similar a esto. Vamos a ver si es un ejemplo de un perrito, de un gatito o de un borrego, ¿sí? Vamos a ver las clases, los objetos, los atributos, los métodos, pero los vamos a realizar, ya no van a ser privados, ¿sí? Van a ser de otro tipo de variable para que ustedes vean el cambio, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No, profe, no. Ok, entonces, ¿no les he encargado tarea todavía? Mañana, ¿sí? Recuerden que nos faltan 2 semanas más. Estoy visualizando de encargarles un proyecto, una investigación con los puntos que se va a llevar. Estoy pensando de abrirlo mañana y que ustedes me entreguen dentro de 8 días para que tengan tiempo de entregármelos todos. No son muchos para ustedes. ¿Cómo ven? Sí, profe, está muy bien. Ok. Se manda. Bueno, ¿se anotaron todos los 7 integrantes? Nombre completo y campos, porque aquí de aquí voy a tomar la asistencia, jóvenes. Bueno, jóvenes, si no hay dudas, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana a todos. Igual, profe. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Paletas.